on fire. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but one subscriber. Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? Bienvenidos un día más a este canal, a este mi canal, vuestro canal, nuestro canal. Bienvenidos y bienvenidas. Espero que todos y todas estéis muy, muy, muy bien. Yo estoy estupendamente bien, estoy bien. Hoy me siento guay, me siento bien, me siento feliz, me siento contento. Ay, Dios mío, bueno, os tengo cositas que contar, vale, os tengo cositas que contar interesantes hoy. A ver, estamos hoy a martes, día 6. Ayer estuvimos casi 5 horas de stream, vale, y hoy vamos a estar seguramente esas casi 5 horas de stream también. Igual hacemos las 5 incluso, ya que mañana miércoles 7 y el jueves 8 no abro stream, ¿vale? Esos dos días no voy a abrir stream. Y el domingo 11 tampoco vamos a abrir stream. Esta semana es así. Bueno, pero yo os voy a contar por qué el miércoles, o sea, mañana, y por qué el jueves no se abre stream. Bueno, no voy a abrir stream el miércoles ni el jueves porque mañana, miércoles 7, mañana 7 de febrero, miércoles, cumplo 8 años con mi pareja. Y lo vamos a celebrar. Entonces, como comprenderéis, no voy a estar abriendo stream, porque o estoy en la celebración o estoy en el stream. Entonces, he hablado con ella, hemos hablado y hemos decidido que mañana no hay stream. Mañana nada de stream, porque mañana toca fiesta. Toca fiesta mañana. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que prefiero hacer las 5 horas hoy, así acumulo horas de haber, digamos, trabajado y me puedo tomar los días de respiro tranquilos. ¿Por qué tampoco abro el jueves? Pues porque el miércoles 7 probablemente estemos hasta muy tarde haciendo pues fiesta, haciendo pues seguramente veremos un par de películas, jugaremos un par de videojuegos. Igual también jugamos, igual también escuchamos un poquito de música mientras hablamos de nuestras cosas. Entonces seguramente estaremos despiertos ambos hasta bien tarde. Entonces, a ver, si tengo que estar despierto hasta bien tarde para estar con ella y luego resulta que al día siguiente tengo que preparar todo para el stream, voy a estar para el stream hecho mierda. Entonces, lo mejor es que trabajo hoy duro y el miércoles y el jueves me los descanso. Luego, el viernes y el sábado, pues será como siempre, las series. Jugaremos Final Fantasy VII y Skyrim. Y bueno, el sábado, como es un poquito más, como es hasta las 10 o 11, depende del cuadre, pues meteré otro juego. No sé qué juego voy a poner, ya veré, ya lo pensaré.
Porque todo dependerá de si mi bro puede estar o no. Si mi bro puede estar, la intención es jugar al Titan Quest, como hicimos la semana pasada. Pero lo veo muy difícil. Veo muy difícil que podamos jugar al Titan Quest. Así que ya pensaré yo qué hacemos. Pero sí, mañana no se abre porque estoy de celebración. Entonces, no estoy yo pues como para trabajar. Que podríamos hacerlo aquí, o hacer como un evento especial, ya, pero es una tontería, porque es una cosa que es nuestra, o sea, es mía y de mi pareja, o sea, no. Yo os tengo cariño, sois mi audiencia y demás, pero creo que hay ciertas cosas que uno tiene que celebrar, pues con su pareja, o con su familia, o con quien toque, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, mi cumpleaños lo vamos a celebrar aquí. No el día de mi cumpleaños, pero el día anterior habremos como un pequeño evento de cumpleaños, ¿no? Pero bueno, de eso ya se hablará en su momento. El caso es que eso, que mañana no vamos a abrir, mañana no vamos a estar por aquí. Me vendrá bien también, pegaré un pequeño descanso. Lo que pasa es que mañana por la mañana tengo que preparar unas cosas que no me dio tiempo a preparar anoche para YouTube. Pero bueno, las prepararé mañana. Entre esta noche y mañana seguro que lo tengo todo listo para disfrutar el resto de los días de descanso. Y eso es lo que os quería comentar, así más importante, ¿no? Más urgente, pues que eso, que me voy a estar dos días así sin aparecer por aquí. Pero de hecho no voy a aparecer ni por aquí ni por las redes, ¿eh? Nada de nada. Igual subo algún short a YouTube porque tengo que preparar un par de shorts para avisar a toda la audiencia que seguimos con los horarios y demás, porque aún no me ha dado tiempo a avisar en todos los canales. Tengo que grabar un vídeo específico para dar bien lo que son los horarios y demás, para ver si la gente de YouTube se empieza a animar a venir aquí. Pero bueno, ya iremos viendo eso, ya lo iré viendo yo. Pero vamos, el caso es que el 7 y el 8 mi intención es desaparecer por completo. No ni redes, ni YouTube, ni nada. Simplemente pues estar ahí con mi pareja y ya está. A mi bola y listo. Otra de las novedades. Bueno, podéis verlo ahí en el título del stream de hoy. Como pone, pues que vamos a charlar y luego vamos a jugar, como hacemos siempre, obviamente. Jugaremos Stronghold Legend. Ya lo hemos jugado el otro día, pero hay que seguir la partida. Así estamos de tranquis. Quiero seguir la partida. Pero el segundo juego que vamos a jugar es Final Fantasy X. Vamos a jugar por primera vez en este canal Final Fantasy X, porque me lo acabo de comprar. Sí, acabo de comprarme hoy Final Fantasy X. Ahora os comento sobre este tema. Y vamos a seguir con nuestra partida de Force of Nature. Que ayer hemos hecho varias cositas y quiero continuarla. Ya dije que no iba a hacer series entre semana, o sea, entre semana no estoy haciendo series. Pero estas partiditas así de Stronghold Legend, Force of Nature, este juego es que se pueden echar así como partiditas y ir poquito a poco. Pues sí que me gusta meterlo, creo que es interesante pues seguir viendo cómo evolucionan pues nuestro castillo, cómo evoluciona nuestra fortaleza y todo el rollo, ¿no? Creo que podemos hacerlo así entretenido. Ir metiendo pues algún jueguito extra, ir así poniendo así cositas. Pero bueno, vamos poco a poco. Bueno, vamos a hablar de Final Fantasy X. Quiero hablar de Final Fantasy X porque lo vamos a jugar. Hoy tuve la oportunidad de comprarlo en Steam. Me salió a 10 euritos, está bastante bien. La versión esta que te trae Final Fantasy X y Final Fantasy X 2, la versión HD Remaster, es la que me pude comprar. Bien, sobre... ¿qué voy a hablar de Final Fantasy X? Final Fantasy X es esa... es ese otro juego de la saga Final Fantasy que yo llegué a jugar y a mí no me enamoró. A mí no me super enamoró, ¿no? Es como Final Fantasy VII, que lo jugué y a mí no me dice nada.
aunque a la gente le encante, yo sé que os encanta, el 7 y el 10 os excita, os encanta. Y oye, estoy de acuerdo, oye, a cada quien le gusta lo que le gusta. Pero tengo que decir una cosa sobre Final Fantasy X. A pesar de que no me gusta, no es la cosa que maravillosa que yo esperaba. Que yo esperaba después de un Final Fantasy IX. Yo Final Fantasy IX me lo he jugado, me lo he rejugado, me lo he vuelto a jugar. Final Fantasy IX es, de hecho, mi videojuego top 1 entre mis favoritos, ¿vale? Final Fantasy IX es, para mí, un videojuego muy esencial en mi vida, ¿vale? Final Fantasy IX tiene un significado muy importante en mi vida, ¿vale? Me ayudó muchísimo en momentos muy jodidos de mi vida. Fue, de hecho, el videojuego que hizo que yo me enamorase de jugar. O sea, Final Fantasy IX fue quien me abrió realmente las puertas a yo quedarme a esto de los videojuegos, ¿vale? Después de ese juegazo, que para mí fue... Yo ya había jugado al 8, ya había probado el 7, el único que me pasé yo en aquella época fue el 9. Había visto algo del 3, había visto algo del 6, incluso había jugado al 4. Bueno, jugué varios yo de la saga, no, por desgracia no todos los logré terminar. Tengo de hecho muchos de la saga que todavía me quiero comprar ahí en Steam cuando pueda, para poder jugarlos y realmente terminarlos y disfrutarlos, porque, oye, es una saga que, digamos, del 9 hacia atrás, pues es son la gente pues dice que es muy, muy chulo. Y igual, pues, a partir de lo que sería ya Final Fantasy X hacia arriba, pues a mucha gente pues ya no le gusta. Y a mí tengo que admitir que el 10 es pasable. El 10-2 no lo soporto. El 11 no lo probé porque fue online, así que no puedo opinar. El 12, hay cosas que me gustaron y cosas que no, aunque me quedé sin poder terminarlo. Por eso el 12 lo quiero comprar en cuanto pueda. Y luego a partir de ahí, pues la verdad, perdí la pista a la saga y lo poco que he visto, pues no me llama la atención. But, a futuro, si tengo suerte, quiero intentar comprarme todo lo de la saga e ir viendo, porque a ver, al final... tarde o temprano, por mucho que no nos guste, y a muchos no nos gusta, cuando cogemos una saga que le cogemos cariño, tarde o temprano hay algún cambio, hay alguna cosa o en algún juego en específico que algo no te va a gustar. Entonces, sí que es verdad que para mí Final Fantasy murió desde el 10. O sea, el 10 para mí fue lo último de Final Fantasy. A partir de ahí, ya, para mí la saga está muerta. Pero... puede ser una experiencia interesante, yo qué sé. Pero claro, tengo que encontrar a un precio que yo me lo pueda permitir, por supuesto. No voy a gastar ahí a lo loco. Ah, pero sí que tengo esa espinilla clavada de decir, bueno, sé que a lo mejor no va a ser el Final Fantasy de toda la vida, que ha cambiado la saga mucho, pero vamos a darle una oportunidad a lo que hay de la saga, ¿no? No sé, pero bueno, con tiempo. El caso, Final Fantasy X. Final Fantasy X es, como digo, un juego que a mí en su día... A ver, yo lo compré en Play 2, ¿eh? Lo tengo original de la Play 2. Al igual que el Final Fantasy X-2, lo tengo original. No sé dónde los tengo ahora, así que no os los puedo enseñar. Creo que no los tengo aquí, los debo de tener en el salón a lo mejor. No, acá a mano no los tengo. Aquí a mano no están. Los debo de tener en el salón. No, no. Aquí a mano no los tengo. Vale. Aquí a mano no los tengo. Los debo de tener en el salón. Como comprenderéis, no me voy a ir ahora al salón a buscarlos. Porque, bueno. El caso. Que originales los tengo, ¿vale? Yo llegué a jugar. De hecho, Final Fantasy X, yo me lo llegué a terminar. El que no me terminé fue el 10-2, porque para mí es que el 10-2 tiene unas cosas que me rayan muchísimo la cabeza. Aunque voy a ver si ahora que me lo he tenido que comprar por obligación, básicamente, porque te venden los dos juegos juntos, voy a ver si ahora me animo y me lo termino. Pero bueno, Final Fantasy X, yo lo jugué y tal, y bueno, no fue para mí una mala experiencia, pero tampoco fue la magnífica experiencia que yo me esperaba después de un grandioso Final Fantasy IX.
Después de que Final Fantasy IX me enamoró, me volvió loco. Un juego que juego y rejuego y vuelvo a jugar porque me encantan los personajes del 9. La historia me fascina. El 10 no me hizo ese tiling. No me dio ese... No sé. Hay personajes que me gustan. Kimari me encanta. Kimari es un personaje que creo que es muy interesante. Me gusta Lulu, creo que es otro personaje muy, muy chulo. Por supuesto, Auron me parece un personaje que mola mucho. Es muy misterioso, es muy, no sé, tiene ahí un aire de misterio. Es ahí muy, me mola bastante. Waka regular no es un personaje ahí que me super excite, me super fascine, pero no es mal tipo. El protagonista no lo soporto, yo lo siento. Yo Titus no puedo con él, no lo soporto. Y Yuna tampoco. Y se me olvidaba un personaje. Riku, a Riku sí la soporto. Ay, Riku, y sí que le haría cosas muy ricas yo a Riku. ¿Qué quiero decir? Riku, tenemos a Riku también. Luego hay monstruos muy interesantes. No dentro de lo que son los jefes, me refiero a monstruos aleatorios y tal. Hay monstruos muy chulos. Las ubicaciones, hay ubicaciones muy interesantes. Y luego, bueno, hay villanos que están bastante chulos. Hay combates interesantes. Luego lo del tema de poder cambiar de personaje en mitad de la batalla, eso me encanta. Creo que es una idea fabulosa. Y que si hicieran un remake de Final Fantasy IX, por ejemplo, estaría súper chulo tener algo así. Lo de los turbos está muy chulo. Lo de la tabla de habilidades, la verdad, no es que me super fascine, pero tampoco está mal. Lo que pasa es que yo suelo usar siempre la básica, porque la avanzada, con la avanzada me vuelvo loco. No sé por dónde tengo que tirar. Y bueno, tiene sus cosas. A ver, a mí lo que no me gusta de Final Fantasy X, además de la historia romántica, que todo el mundo dice, no, es la historia romántica más, la más romántica de la saga. Discrepo, pero mucho. Fijaos que yo amo Final Fantasy IX. Me encanta Final Fantasy IX. Las relaciones románticas de Final Fantasy IX me encantan. Pero para mí, de lo que es la saga principal, de lo que yo he visto, para mí, la historia romántica más bonita es la del 8. A mí, la del 8 creo que es la más dulce. Creo que tiene cosas, tiene momentos muy dulces. Tiene cosas muy, muy, no sé, muy bien contadas. Está muy bien montado. La historia romántica, la parte romántica, es como muy, está muy bien contada. La del 9, bueno, no es que esté mal contada, pero tampoco es que sean, tiene algunas escenas así tal, pero tampoco es que sea tan, o sea, más o menos te vas dando cuenta de que empieza a haber una relación entre Gitán y Garnet, pues porque básicamente el juego te lo dice, pero si no te lo dijera el juego igual ni cuenta te das, ¿vale? Pero en Final Fantasy VIII sí que hay varias escenas donde está clara la relación que va a haber, donde además hay un cambio muy fuerte en el protagonista. Hay un cambio muy fuerte de Squall antes de Rinoa y de cuando llega ella. O sea, hay una evolución de personaje. Hay unas cosas muy, muy interesantes, ¿vale? En cuanto a la historia romántica. Y a mí, aunque a la gente dice, no, sí, Final Fantasy X, uy, una historia romántica, uff, maravillosa, la mejor de la saga. Bueno, si a vosotros os parece, vale, pero a mí no me lo parece. ¿Vale? A mí no me lo parece, ¿vale? A mí la historia romántica de Titus y Yuna no me dice nada. No soy capaz de... No me dice nada. Quizá porque son personajes que realmente a mí no es que me super encanten, ¿vale? Porque, como os digo, Titus y Yuna, pues no soy capaz de sincronizar con ellos, ¿vale?
Eso es uno de los temas por los que Final Fantasy X pues no es que me super atraiga. Y luego está el hecho del tema de que es como muy lineal para ser un RPG. Ah, para ser un RPG, para ser un Final Fantasy, es muy lineal. Pero bueno, cuando vas creciendo y vas viendo opiniones de otra gente, te das cuenta de por el motivo de que es tan lineal. Claro, están haciendo un peregrinaje. Un peregrinaje es un camino que probablemente no tengan demasiadas bifurcaciones, ¿no? Ni demasiadas vueltas por donde ir. Aunque claro, siendo yo gallego y una de las peregrinajes más importantes que existe aquí en el mundo real, que es el peregrinaje a Santiago de Compostela, aquí en Galicia, que viene todo el mundo, ¿vale? Yo sé que el camino de Santiago, para llegar a Santiago, puedes llegar desde muchas formas, desde muchos sitios, hay un montón de maneras de llegar a Santiago, ¿vale? Entonces, cuando yo lo pienso, como gallego que soy, teniendo este camino de Santiago, que es tan importante, este peregrinaje, y luego lo comparo con el peregrinaje de Final Fantasy X, pues a mí como que me falta escenarios, ¿vale? Es como que va demasiado en línea, va. Es un peregrinaje demasiado, sin demasiadas bifurcaciones, sin oportunidades de explorar demasiado, ¿vale? Se me hace un poco, sí, el peregrinaje muy bien y se entiende lo que es, pero siento que igual podrían haberte dado más tomas de decisiones a la hora de cómo quieres llegar a cada templo, cómo vas a... No sé, lo noto todo demasiado limitado, ¿vale? En ese sentido. Que luego casi al final del juego es cuando te dan el barco y te dan más oportunidad. Ya, pero ¿de qué me sirve el barco? Ya prácticamente he recorrido todo. Me sirve el barco para llegar a casi las zonas finales, poco más. No sé. Pero no es mal juego, no es un juego horrible, ¿vale? Tiene sus cosas interesantes, tiene batallas que pueden estar guays. Y bueno, lo he visto de oferta hoy y he dicho, va, pues ¿por qué no? Lo vamos a coger, ya que total mi intención es ir poco a poco haciéndome la colección Final Fantasy. Pues venga, ya vamos a coger el 10 y luego ya iremos cogiendo los demás. La próxima vez que pueda, quizás me voy a pillar el Final Fantasy Type Zero, que me han dicho que igual me mola, bueno, que no es, obviamente, no es como los originales. Pero que bueno, que igual me puede resultar interesante. Bueno, la verdad que yo he visto un par de cositas y sí que me llama un poco la atención, ¿no? El juego. Igual luego es una mierda y no me gusta un carajo, pero yo qué sé. Por ir mirando, ¿no? De la saga. Aunque tengo otras sagas interesantes, tengo otros juegos que sí que quiero comprarme, sí o sí. Entonces, bueno, Final Fantasy, digamos que lo voy posponiendo, ¿no? Y que lo voy cogiendo pues cuando puedo. Hoy cogí el 10. La verdad, tengo que admitir que también hacía tiempo que no jugaba al Final Fantasy X y la verdad me apetece sobre todo lo que es el tema del Blitz. Bueno, a mí el tema del Blitz me encanta. O sea, el Blitz me mola mucho. me mola mucho. Me paso mucho tiempo yo con el Blitz. Me parece un minijuego muy chulo. Aunque llegado un momento ya se puede llegar a hacer un poco pesado porque ya ganas. Llega un momento donde ya, ¡buah!, haces unas virguerías, una tal, ya está. No. Pero bueno, está bien. Es una cosa que está guay. Y no sé. A ver. ¿Cómo podría decirlo? Podríamos decir que Final Fantasy X, para mí, dentro de lo que es juegos que no me acaban a mí de convencer, digamos que está por encima del 7. O sea, el 10 me mola bastante más que el 7. El 7 a mí es que hay cosas que no soporto, cosas que no me acaban de encajar ahí. Sin embargo, en el 10 sí que hay cosas que, aunque no me acaban de encajar, pues las puedo soportar. No sé, es mi opinión,
¿vale? Vosotros podéis opinar lo que queráis, jugar a lo que queráis. Cada uno que juegue y que disfrute de lo que quiera. Pero entended que no todo el mundo opina igual, ¿vale? Pero eso no tiene por qué ser malo. De hecho, no es malo. ¿Qué quiero decir? O sea, que yo haya juegos que no me gusten, pero que los juegue aquí con vosotros y os explique por qué no me gustan, pues no es malo. Os estoy dando mi razón de por qué a mí no me gusta, pero igual, pues con vosotros, igual lo disfruto y lo paso bien. O sea, a ver, a mí Final Fantasy VII, como digo, a mí no me gusta, no es un juego que me fascine, pero lo estoy jugando aquí con vosotros y yo me lo estoy gozando. O sea, lo estoy pasando súper bien, me estoy pegando unas risas y estoy ahí y tal, y me lo paso pipa. Pero eso no quiere decir que me tenga que gustar. O sea, vamos a ver. Lo bueno de la opinión es que lo interesante y lo divertido es que cada uno opinemos diferente. Si no, es que si, ¿de qué debatiríamos? ¿De qué hablaríamos? Si todos pensáramos exactamente igual. Si a todos nos gustaran lo mismo y todos pensáramos exactamente igual, ¿qué vida divertida sería esto? Esto sería una mierda, sería aburrido, sería todo monótono, sería pesado. O sea, hasta incluso dentro de lo que nos guste igual, por ejemplo, que a todos, pongamos, yo qué sé, el juego que más nos gusta a todos de la saga, el 8 a lo mejor, que es que parece que más gusta a todo el mundo, ¿no? Pues a lo mejor a mí me gusta por una cosa y a vosotros os gusta por otra. No tiene por qué gustarnos exactamente por lo mismo. Ahora la gente le ha cogido muchísimo aprecio a Final Fantasy IX, cosa que me fascina, ¿vale? Cosa que me encanta. Me gusta que realmente os empiece a gustar Final Fantasy IX y lo valoréis como no se le valoró en su día. Porque Final Fantasy IX tiene mucho que enseñar y tiene cosas muy bonitas y cosas muy buenas. Pero por ejemplo, hasta incluso en Final Fantasy IX, donde a mí me encantan pues unas cosas, a vosotros os puede gustar las mismas cosas que a mí de Final Fantasy IX, o os puede gustar cosas totalmente diferentes. Y eso no es malo. Podemos debatir, podemos discutir, podemos incluso tirarnos de los pelos si queréis, pero no tenemos por qué llevarnos mal. O sea, quiero decir, en el momento de la discusión ponemos ahí, echar el grito y no estar de acuerdo, pero no tenemos por eso que llevarnos mal. Ni tenemos por eso que odiarnos. A ti te gustan estas cosas y a mí me gustan estas. Cojonudo, muy bien, maravilloso, perfecto. Yo voy a jugar este juego que a mí no me gusta, te voy a explicar por qué no me gusta y tú explícame por qué a ti sí te gusta. ¿Te gusta Final Fantasy X? Cojonudo, ¿por qué te gusta? ¿Qué te mola? ¿Qué es lo que...? ¿Te mola Lulu? Pues guay, cojonudo. ¿Te mola la historia romántica de Titus y Yuna? Va, cojonudo. A mí no me gusta. Está ahí, pero a mí no me va. A ti sí, pues maravilloso, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a jugarlo, lo vamos a jugar, para pasarlo bien, para pasar un buen rato. No solo para discutir o para debatir o para decir que no me gusta o si te gusta o lo que sea. Al final lo interesante es poder hablarlo, poder disfrutar, ver los diferentes puntos de vista de cada uno. Sin ser tóxico, sin ser mala gente. Es que no entiendo esta toxicidad y esta manía de que es que te tiene que gustar, es que si no te gusta... No, a ver, si no me gusta, pues a mí no me gusta esto y a ti te gusta, maravilloso. Pero es que a mí me gusta este juego y a lo mejor a ti no te gusta. A lo mejor este juego de aquí, que está buenísimo, pongamos, yo qué sé, Tales of... cualquiera, ¿vale? Pues a mí me gusta Tales of Vesperia, por ejemplo, o no, me gusta Tales of Berseria, me encanta el Berseria, y tú lo has jugado y no te gusta, pero no tenemos por qué discutir ni llevarnos mal, pues no te gusta, pues ya está. ¿Por qué no te gusta? Explícame, yo te explico el por qué me gusta a mí, ya está, y todos contentos. ¿Qué es esa tontería de no, es que como a ti no te gusta Final Fantasy VII, no sabes de videojuegos? Bueno, amigo, esa es tu opinión. Pero lo que quiero decir es que yo no disfrute de ese juego no quiere decir que no sepa de videojuegos. Eso es absurdo. ¿A ti te gusta? Cojonudo. Yo lo he jugado como jugador de videojuegos y a mí no me atrae. Pero tampoco he dicho que lo deteste. Es lo mismo Final Fantasy X. Yo no digo que deteste Final Fantasy X hasta la muerte y que no lo jugaría. De hecho, lo he comprado. No es un videojuego ahí para mí top, pero es un videojuego que, oye, tiene sus cosas.
¿A ti te gusta? ¿Te encanta? ¿Te super encanta? ¿Te tocas con Final Fantasy X? ¡Pues maravilloso! ¡Genial! No nos tenemos por qué llevar mal por eso o decir quién sabe más de videojuegos o quién sabe menos. Eso es una gilipollez. Y es tóxico. Y es absurdo. Es estúpido. Yo puedo saber un poco de alguna cosa de videojuegos y tú puedes saber otra información interesante que yo no conozco. Pues la sabes, maravilloso. ¿Me lo cuentas? Ya lo has compartido. ¿Por qué no hacer eso? Yo, en vez de esa toxicidad, ¿por qué no compartes lo que tú sabes y lo comparas con lo que yo sé? Y aprendemos los dos juntos de lo que sabe cada uno. Creo que esa es la clave real. ¿Por qué ser tóxico? No, es que tú no sabes de videojuegos. ¿Por qué no sé de videojuegos? ¿Porque no me gusta un juego en específico que a ti te gusta y que en su momento marcó un puntazo? Bueno, pues vale. Pues igual que mañana sacan un videojuego que marca un puntazo y que a mí me encanta y a ti a lo mejor no te gusta. ¿Qué tiene de malo? Es absurdo pelearse por eso, es estúpido. No, es que no entiendo. Es que no entiendo. ¿Por qué no entiendo de videojuegos? ¿Porque no me gusta ese juego en específico? ¿O porque no es mi top 10? ¿O porque no forma parte de mi top? No, no tiene por qué formar parte de mi top de nada. A lo mejor yo no tengo ni siquiera un top de videojuegos. Yo digo que Final Fantasy IX es mi top 1 entre mis favoritos, pues por decir algo, pero eso no quiere decir que yo tenga un top 10 o un... No, hay muchos videojuegos que me encantan y que tendría que ponerlo al lado del mismo, o sea, por ejemplo, si nos ponemos así, mira, top 1 Final Fantasy IX, pero es que al lado tendría que poner Skyrim, porque están al mismo nivel. Los disfruto igual. Es que a veces lo de los top de favoritos o lo que más me gusta, eso es absurdo. Es la competición tonta por competir. Porque hay cosas que están al mismo nivel, no las vas a poder. O sea, Final Fantasy IX me encanta y disfruto de disfruto de Skyrim. No podría poner Skyrim en el top 2. Lo tengo que poner, pero no me queda otros cojones. Si hiciera un top, pero en realidad está al mismo nivel que Final Fantasy IX. Por eso yo no entiendo esa toxicidad. No, es que tú no entiendes. ¿Por qué no entiendo? O sea, a ver, que a lo mejor hay una cosa de alguna fecha que yo no sé, o de algún lanzamiento que yo no conozco, o de el año que salió la primera videoconsola. Pero eso no tengo por qué saberlo. Para eso ya hay expertos y gente que investiga de eso. Eso yo no tengo por qué saberlo, ni siquiera tengo por qué entenderlo. A lo mejor yo lo único que entiendo es de jugar. A lo mejor lo único que a mí me interesa es comprarme 5 videojuegos y jugarlos. Y no saber cuándo fue la fecha que salió, ni si pertenece a la saga de no sé qué, o si es una precuela. A mí a lo mejor eso no me interesa. A mí a lo mejor lo que me ha gustado es el tráiler del juego. He conocido gente que lo ha jugado y que lo ha disfrutado, y yo me lo compro y me gusta, ya está. No tengo por qué saber ahí 50.000 datos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué demuestra eso? Eso no demuestra nada. Eso demuestra que sabes buscar en Wikipedia. Y que sabes buscar en Google. Eso es lo único que demuestra. Ahora, a la hora jugable, ¿sabes jugar videojuegos? Porque ahí es lo interesante. Lo interesante es cuando tú coges el videojuego X, ¿te lo sabes jugar? ¿Sabes moverte con él? ¿O usas truquitos? ¿O usas guías? Porque, a ver, que cada quien juegue como quiera, ¿eh? ¿Vale? Cada quien que juegue como le dé la gana. Pero lo que yo quiero decir es, si me vas a dar a mí lecciones de si soy o no experto en videojuegos, igual te tendrías que empezar a pensar si tú ves guías o usas trucos o qué haces. Porque yo no uso guías y yo no uso trucos. Ni guías ni trucos. Por lo menos la primera vez que juego el juego. ¿Eso me convierte en más o menos experto? Es que eso es absurdo. Es que tú no sabes de videojuego porque no sabes qué año salió. ¿Y a mí qué me importa qué año salió? A mí me importa, ¿lo he podido comprar? ¿Lo he jugado? Sí, no lo he jugado, pero lo he visto. A lo mejor no he tenido la oportunidad aún de comprarlo, pero he visto a gente jugar, me ha fascinado el juego y tengo pensado comprarlo en cuanto pueda. ¿Eso me hace menos o más experto? Eso es absurdo. Es que no sabes de videojuegos. Bueno, ¿y quién sabe de videojuegos?
¿Qué es? ¿Tú estás trabajando tú en una empresa de videojuegos? Porque ahí es otra. Ahí es otro pumps que te pego en la cara. ¿Estás trabajando en una empresa de videojuegos? ¿Has intentado meterte a trabajar en una empresa de videojuegos? A lo mejor no te han cogido porque no sabes suficiente de videojuegos. ¿Quién sabe suficiente de videojuegos? Hablando de todo, porque hay momentos donde las empresas no atinan cuando sacan un videojuego y a la gente no le gusta. Porque el público piensa que el juego va a ser de otra forma y de repente el juego no es lo que el público quiere. ¿Quién sabe entonces de videojuegos? Porque yo a lo mejor soy de muy de la vieja escuela y no me excita tanto el RPG, este nuevo Action, el RPG Action. Pero igual siendo de la vieja escuela, igual si hay algún RPG Action que me interesa. Por no hablar que, por ejemplo, es que el RPG Action es nuevo. Mentira. Todo el mundo cree que el RPG Action es una cosa nueva. Mentira. El RPG Action ha existido toda la vida. Lo que pasa es que ha cambiado el formato. Hay muchas cosas que gente ve como algo novedoso, como algo nuevo, y es mentira. Lo que pasa es que ha cambiado, ha evolucionado. Eso, saber ese dato me hace más experto que otro que no lo sabe. ¿Por qué me haría más experto? Es un dato que sé, que lo comparto y ya está. O sea, la gente que cree, por ejemplo, que flipa con el RPG Action. Ah, no, esto es nuevo. Mentira. Ya existía RPG Action en Play 1, por ejemplo. Seguro que si busco en juegos más antiguos, seguro que ya existía. Pero, por ejemplo, el primer juego de Tales of ya era un RPG Action. El primer juego de Tales, de la saga Tales of, que no sé ahora cuál es el primero, pero el primero ya era un RPG Action. Y estamos hablando de un juego que creo que solo salió en Play 1. No sé si salió en otras consolas o salió antes en otras consolas y luego salió en Play 1. Pero en Play 1 ya estaba. O sea, lo que quiero decir, que el RPG Action no es una cosa novedosa, no es algo nuevo. Simplemente ha evolucionado. Es mejor. Es más acción, es mucho más... Parece más un shooter, por ejemplo. Es como más shooter, es como más de ese tipo de juego donde tienes más movilidad. No está tan limitado. Pero es un dato. Es un dato que sé, pues porque he jugado juegos antiguos y he comparado con juegos nuevos. Pero también podría haberlo buscado en Google. Que tú busques un dato en Google o en Wikipedia ni te hace experto ni inexperto. Simplemente has tenido curiosidad, ya está. ¿Por qué discutir tanto? Es que yo no entiendo esta mierda de toxicidad que hay hoy en día en la comunidad gaming. No lo entiendo. Pero lo peor de todo es que la toxicidad no es solo problema de los jugadores, digamos, nuevos o viejos, sino que muchas veces, y esto lo digo tal cual, es culpa de los youtubers y de los creadores de contenido. ¿Por qué cojones, en vez de buscar la hermandad, por qué buscáis la toxicidad? ¿Por qué? Busquemos la hermandad, el buen rollo dentro de la comunidad, dejad de insultaros, dejad de faltaros al respeto. Joder, que no os caéis bien, muy bien. No, nadie dice que os tengáis que caer bien. Pero no busquéis la toxicidad así porque sí. Es que es una cosa que me revienta. La toxicidad absurda. No, es que tú no sabes. Vale, pero tú eres científico cuántico, ¿sabes de ciencias cuánticas? No. ¿Pero eso te hace menos persona o menos inteligente? No. Pero es que tú no tienes por qué saber de todo. No es tu obligación saber de todo. Incluso dentro de lo que te gusta, hablemos de videojuegos en este caso, no tienes por qué saberlo todo. O de música, hablemos de música. ¿Te gusta un músico de, yo qué sé, te gusta una canción? Oh, sí, me fascina, oh, qué bien canta este tío, oh, qué canción más bonita. Pero tú sabías que esta canción la cantó antes tal fulanito o tal fulanita, que fue quien realmente la escribió. Ah, no sé. A ver, voy a escuchar la original. Pero igual la original no te gusta. ¿Tú tenías por qué saber ese dato? No. ¿Eso te hace menos conocedor de música? No, si tú estás escuchando música todo el tiempo. Voy a buscar música de los 60. Maravilloso, ya está. Bueno, yo nací, vamos a poner, naciste, yo qué sé, en los 90. Y dice, a ver,
¿qué sonaba en los 90? Vale, ahora está sonando, estamos en 2023, está sonando esto, esto es lo que mola ahora. Muy bien, esto es lo que mola en 2023. ¿Qué molaba antes de 2023? Y vas para atrás, y busca para atrás, y busca para atrás, y busca para atrás. Ahí ya vas a conocer música. ¿Te vas a volver un experto? No, nunca serás un experto de la música. Y no tienes por qué serlo. O sea, simplemente con que te guste, ya está. Igual, pero que no, es que tú no conoces. No, no, no lo conozco. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la canción? ¿Te interesa? ¿Lo buscas? Igual te mola, igual no. Pero eso no te hace menos experto o menos conocedor de. Eso es absurdo. O sea, si tú no sabes ese dato y te lo dan y tú lo buscas, ya está. Te vas a informar, te ha dado interés. No lo hagáis de manera tóxica. Es que tú no sabes. Vale, dime qué dato no sé. Ah, ok, eso. Ah, pues eso no lo sabía. Vale, ya está. ¿Que me olvido? Recuérdamelo, no pasa nada. Oye, que te olvidaste el otro día, te expliqué esto y te has vuelto a olvidar. Bueno, me olvidé, lo siento. Sí, es verdad, era esto. Ya está. ¿Por qué toxicidad? ¿Por qué pelearnos? ¿Por qué pelearnos por tonterías? Debatir, guay. Discutir, cojonudo. Pero sin faltarnos al respeto, ni creerse más que nadie, ni ir tampoco de menos. Sé humilde. No vayas de crecidito, tampoco vayas de ¡ay, pobriño! Sé humilde. Oye, pues mira, yo sé de videojuegos esto, esto, esto y esto. A mí me gusta este y este videojuego. Ya está. No me gusta este y este videojuego. Opino que este. Ya está. Punto. ¿No estás de acuerdo? Maravilloso. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te excita? ¿Qué te parece? ¿Cuál es nuestra diferencia? Es que a mí me gusta el 7 por esto, esto, esto y esto. Bueno, pues a mí el 7 no me gusta por esto, esto y esto. Anda, mira, hemos coincidido en que a ti te gusta esto y esta misma cosa que a ti te gusta, a mí no me gusta. O sea, ¿cuál es el problema? Es como, no sé, comparar opiniones, hablar no es malo, es divertido, es poder conocer. Así es como la gente nos conocemos. ¿Por qué insultarnos y faltarnos al respeto? Es absurdo. Es absurdo faltarse al respeto por estas cosas. Es tontísimo. Yo puedo aprender de ti y tú puedes aprender de mí. Ambos podemos ser alumno y maestro. Y eso es lo bonito. Y eso es lo bonito. Y cuando tú ves, por ejemplo, algunas películas, podríamos poner, por ejemplo, una película, yo qué sé, Star Wars, por ejemplo. Llega un momento donde el maestro aprende del alumno y el alumno sigue aprendiendo del maestro. Es una complicidad. Y eso no es malo. Por muy maestro que seas, por mucho maestro y por mucha... Puedes tener algo que no sepas. O un método incluso que sea más fácil. O sea, yo qué sé, pongamos un ejemplo. Hay una matemática súper larga, súper imposible, súper que te sabes tú como maestro. Vale, maravilloso. A lo mejor te viene tu alumno y te saca el mismo resultado con menos vueltas. ¿Eso es malo? No. No. Lo ha hecho más rápido. Lo ha hecho de una manera más rápida y más sencilla. Y tú, como maestro, si eres un maestro con cabeza, vas a decir, hostia, pues tiene lógica, está bien implementado, cojonudo, esta es la que hay que usar porque es la más rápida. Es así de simple. No por ser maestro no significa que no tengas nada que aprender. Ser un experto de algo no significa que no haya alguien con menos experiencia que te pueda enseñar alguna cosa. Los jóvenes que empezaron al principio tema del gamer, ¿vale? Siendo gamer, muchos iban muy de subiditos hasta que llegó un momento en que tuvieron que bajarle el pedal porque llegó gente que realmente sabía más del tema. Mucha gente vino por los juegos nuevos. Mucha gente gamer nueva vino únicamente por los megagráficos. Pero otros se quedaron no por los gráficos, sino por los juegos, y empezaron a probar juegos retros. Y no juegos retros, o sea,
a lo mejor de... pongamos, llegaron el 2017, pongamos, y vale, sí, probaron juegos de 2016 y fueron hacia abajo. Otros a lo mejor fueron más hardcore y probaron un juego de repente de 1999. Pero lo importante al final para convertirte en un maestro no es creer que sabes de todo, sino aprender poco a poco. Y yo a lo mejor sé de algunas cosas, me explicas otras, hostia, qué bien, qué maravilla, esto es nuevo, no lo conocía, me lo meto aquí en el cerebrito y ya sé otra cosa más. Y yo he compartido contigo mi conocimiento. Ya está, maravilloso. Oye, los dos nos hermandamos. ¡Hala! Manito, pipa de la paz y tranquilitos. Ya está, no hay por qué pelear. Es que a mí lo que más me jode es esa frasecita. Es que tú no sabes de videojuegos. Bueno, amigo, vale. Dime tres videojuegos del año tal. Venga, así, a vos de pronto. A lo mejor no me lo sabes contestar o tienes que ir a Google. Pero yo tampoco tengo por qué saberlo. Pero te puedo contar, yo qué sé... pues mira, existía un juego en Play 1 que se llamaba Azure Dreams, que no tuvo mucha fama en ese momento y ahora prácticamente está olvidado. Y a mí, sin embargo, me encanta. Azure Dreams, juegazo. Yo qué sé, otro juego muy bueno, Kudelka. Hay mucha gente que le dice Kudelka y no sabe qué es Kudelka. ¿Y qué? ¿Eso los hace menos expertos? Pues no. Yo, por ejemplo, todavía no he jugado a la saga Halo y todo el mundo dice que Halo, ¡uy, Dios mío, Halo! Pues a mí Halo pues no me llama mucho la atención, pero dicen que, no, que es un buen juego. Igual a futuro, teniendo dinero y posibles, igual me animo, lo compro y lo pruebo, igual me gusta. Oye, guay. Hay juegos muy interesantes, muy importantes. Hay juegos que en su día fueron importantes y que pueden gustar o no. También hay juegos, digamos, que son más olvidables, que te pueden gustar o no. Eso no tiene ningún problema. A mí hay mucho juego que... Mira, por ejemplo, a la gente le gusta mucho el Legend of Dragon de PS1. A mí Legend of Dragon me encanta, pero... lo siento injusto, siento cosas que... tiene cosas injustas, ¿vale? Conseguir experiencia y conseguir dinero es una rompedura de huevos que flipas, pero sin embargo el juego es una maravilla. La saga Suikoden, es una saga muy buena, pero ¿sabéis que en cada Suikoden hay que conseguir 108 personajes sí a sí a puro huevo si quieres sacar el final bueno? Y no sabéis vosotros lo que cuesta encontrar los 108 putos personajes. Y no vas a usar más que 6 en el equipo. ¿Eso es un mal juego? No, es un hito. Fue en su momento, ¡buah! Suikoden fue, vamos, un juego muy valorado. No olvidemos, por ejemplo, que en la saga Dragon Quest... no sé ahora, pero antiguamente cada vez que salía un juego de Dragon Quest en Japón no trabajaba nadie porque todo el mundo iba por el juego. Ese día que salía Dragon Quest en Japón no había quien trabajara porque todo el mundo iba a comprarse el juego, así tal cual. Bueno, eso es lo que se cuenta, ¿no? Y yo, sin embargo, Dragon Quest es una saga que a mí me parece que puede ser muy interesante, pero no he llegado a probar más que uno que me logré comprar, uno de la saga inmensa que es. ¿Eso me hace menos jugador o menos experto? Pues no sé, o sea, lo veo discutible. Que tú tienes toda la saga de Dragon Quest, maravilloso. Cuéntame cuál es el que más te gustó y cuál es el que me recomiendas, ya que yo no la he jugado tanto. Ya está, no me tienes por qué decir, es que tú no sabes de videojuegos porque no compraste Dragon Quest. Es que es absurdo, tío, que eres un niño de 5 años. En fin, creo que ya de este tema ya he dado bastantes ejemplos, ¿no? Madre mía. Hostia, gente, que son las 8. Hostia, casi las 9 de la noche. Hostia, cómo me he enrollado. Madre mía. Pero, joder, en algún momento paradme en el chat. Decirme, oye, que estás hablando mucho. Venga, para. Vamos a jugar.
¿Veis lo que me pasa cuando estoy en stream? Esto no me pasa cuando tengo que grabar un vídeo, ¿eh? Cuando tengo que grabar un vídeo, no me enrollo tantísimo. Ay, bueno, en fin. Vamos a empezar con el Stronghold Legend, ¿eh? Vamos a empezar a jugar. Si no, madre mía, se nos hacen aquí las uvas. Venga. Vamos a preparar ya Stronghold Legends. Stronghold, que escribo como el culo. Legends. ¿Lo entenderás? Sí, lo entendió. Vale. Ay.